Bueno, vamos a abrir por primera vez la Panasonic AU EVA 1 que nos acaba de llegar. Empezamos con la cajita para los accesorios. Primera buena noticia, lleva cargador doble, no cargador simple. Correíta de transporte, adaptador para ponerle un micro, cable de red, batería. La batería es la misma que lleva la UX180, la UX90, la DVX200. Es el mismo tipo de batería, con lo que es compatible con el resto de la nueva gama, y es de alta capacidad, con lo que nos tiene que dar una duración bastante, bastante interesante en la cama. Alimentador a corriente y los cables, ¿vale? Esto por aquí. Ahora lo guardaremos. Manual de instrucciones. Lo ideal es que descarguéis el de la página web, que es el completo. La pantalla, un nuevo sistema con parasol, bastante útil en exteriores porque así el sol no nos puede incidir directamente. Y ahora la protagonista de la película, que es la esperada Eva. Aquí la tenéis, todos los controles laterales. La construcción es similar a la de las nuevas cámaras de Panasonic UX180, DVX200. Ahí también tiene unos detalles en rojo que la diferencian. Aquí tenemos controles, botones de usuario, forma de onda, estabilizador para bloquear todos los botones que no nos funcionen. Prácticamente como el resto de las cámaras de Panasonic, que siempre suelen seguir la misma línea. Su botón de encendido. Para controlar el audio, que lo podemos tener todo en automático o en manual, y aquí regulamos los canales. Iris, donde montamos una óptica compatible, que recordemos que esta cámara lleva montura Canon EF, ¿vale? No es micro cuadrado tercio, el sensor es Super 35 y le montamos Canon, lentes Canon EF. Con lo que si montamos una lente fotográfica de Canon podemos controlar el diafragma, podemos trabajar con el foco en automático, todas las funciones. En la parte trasera tenemos la ranura para tarjetas SD, tenemos dos ranuras, ¿vale? Entradas de audio XLR, entrada de corriente para alimentarla a 12 voltios. Aquí tenemos la salida SDI y entrada y salida de código de tiempo, y auriculares, ¿vale? Para poder monitorizar el audio. Cerramos todas las tapitas de protección. Nos vamos por este lado. Bueno, una presilla para agarrar los cables de micrófono si queremos colocarlo. Aquí tenemos la conexión para la pantalla LCD cuando la coloquemos. Aquí tenemos tornillos para poder quitar el asa y dejarla aún todavía más compacta por si queremos montarla en un running o en algún tipo de estabilizador electrónico. Y bueno, aquí podemos ponerle dos antorchas o dos dispositivos. Tenemos también roscas para poner accesorios. Aquí tenemos más roscas aún para poner más accesorios, tres a cada lado. El punto central de foco, ¿vale? Para los foquistas es importante. Tenemos el asa, que la podemos desbloquear y colocarla en la posición que nosotros queramos. Como veis, tiene varios pasos. Y la podemos ir moviendo y dejándola como sea más cómodo, dependiendo de la toma que tengamos que hacer. En esto, bueno, aquí se me ha pasado a indicaros también que tiene puerto USB 2.0. Que este en concreto es un USB host, por si queremos colocar. Esto nos permite, las cámaras de Panasonic tienen esta función, y es que le conectamos un disco duro externo, ponemos la cámara en modo host y podemos volcar toda la información al disco duro. Podemos descargar directamente la tarjeta. Y el otro es un puerto de servicio para actualizaciones o para servicio técnico, lo que sea. Y aquí tenemos también la salida HDMI, interesante para hacer streaming o para hacer lo que queramos.
por la parte de abajo, las típicas roscas, ¿vale? Y bueno, poco más. Si tenéis alguna duda al respecto o queréis saber cualquier información sobre la cámara, solo tenéis que llamarnos. Y recordad que hoy y mañana, por el tema de Halloween, tenemos en todos los productos de la web un 5% de descuento y cortes gratis a partir de 100 euros. O sea, que el que quiera una EVA 1, hoy la va a comprar un 5% más barata que el jueves. Yo que vosotros no me lo pensaría. ¿Vale? Venga, muchas gracias y hasta la próxima.